Bueno, les doy la bienvenida a este seminario de VoIP y Asterisk. Mi nombre es Fabián Piñataro, y además de, bueno, dictarles este seminario durante estas 2 horas, les comento que voy a ser el instructor del curso Asterisk VoIP Expert, que vamos a estar dictando con la gente de Carrera Linux Argentina el próximo 9 de octubre, ¿sí? A partir del próximo 9 de octubre. Profesionalmente me desempeño como integrador de soluciones VoIP basadas en software libre. Y desde el punto de vista académico, soy instructor del curso de Asterisk VoIP Expert en Carrera Linux Argentina y además instructor de los cursos de certificación oficial de Elastics a nivel ConoSur. Bueno, vamos a ir directamente al grano. La idea es tratar de pasar los 60 slides que tenemos durante la primera hora aproximadamente, para después tomarnos una hora para hacer un ping-pong de preguntas. Sí, vamos a conectarnos a un chat y vamos a tratar de evacuar las dudas, ¿sí? Bueno, lo que hoy nos convoca es la VoIP como sistema de comunicaciones, al igual que todos los sistemas de comunicaciones, van a estar conformados por 4 elementos, ¿sí? Reglas, por un lado, un medio, mensajes a intercambiarse, ¿sí? Y dispositivos que van a intercambiarse esos mensajes. En el slide podemos ver un sistema de comunicaciones donde las reglas pueden ser el protocolo TCP/IP, el medio, en algún primer tramo o quizás una red de Ethernet, luego, bueno, un backbone de Internet. El mensaje puede ser un correo electrónico y los dispositivos serán computadoras y dispositivos enrutadores, ¿sí? El fenómeno que hoy tenemos presente en cuanto a los sistemas de comunicaciones, pero que sí somos conscientes de una convergencia, es que los sistemas de comunicaciones están aislados, ¿sí? Si bien la tendencia, vuelvo a insistir, es la convergencia, actualmente nos vemos mucho en este panorama, ¿sí? Donde podemos observar una red, un sistema de comunicaciones de red, una red de datos, ¿sí? Una red telefónica, una red de broadcasting televisivo, por ejemplo, donde los 4 elementos que nosotros hemos citado, ¿sí? Pertenecen a cada sistema de comunicación y no tienen mucho que ver con el del otro sistema de comunicación. Como dijimos, en una red informática, el medio puede ser un cableado Ethernet, los dispositivos son computadoras y enrutadores, ¿sí? Los mensajes serán datos, ¿sí? Navegación, mensajes, email, ¿sí? Transferencia de ficheros. Y las reglas o acuerdos para que se pueda establecer la comunicación en este sistema serán los protocolos conocidos, ¿sí? Del modelo OSI. En un sistema telefónico tenemos claramente dividido el mensaje. El mensaje en este caso es pura y exclusivamente la voz. Los dispositivos serán los teléfonos analógicos y los enrutadores de llamadas del backbone telefónico. El medio, desde nuestra casa hasta el armario local, será el par de cobre, ¿sí? Bueno, lo que es nivel de reglas o protocolos, son los protocolos involucrados en la telefonía. Y así. En broadcasting televisivo también. El televisor y los dispositivos de transmisión serán los dispositivos que intercambien, que transmitan el mensaje y que reciban el mensaje. El mensaje será señal de TV. El medio puede ser el aire, en un tramo de la comunicación el aire, en otro tramo será el coaxial. ¿Sí? Las reglas y protocolos, bueno, serán los protocolos involucrados en esa transmisión de video, de televisión. Pero nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque los sistemas están tendiendo a converger, ¿sí?
¿sí? A que estos sistemas que hoy encontramos aislados, que hoy tenemos por un lado nuestra línea de teléfono convencional, por otro lado tenemos, pagamos el proveedor de cable y por otro lado tenemos nuestro proveedor de internet, están convergiendo hacia esta arquitectura, ¿sí? Donde se busca homologar, homogenizar los elementos que nosotros citamos acá, estos cuatro elementos, se busca homogenizarlos, convergiendo varios servicios sobre un mismo sistema de comunicación, ¿sí? Por una cuestión de costos, la tendencia hace que se vaya todo hacia la conmutación de paquetes y que el dueño y señor de la conmutación de paquetes es el protocolo IP. ¿Sí? Estamos viendo ya, hoy somos testigos de que de pronto un televisor puede navegar en YouTube o que una computadora puede levantar un dispositivo Sofón y hacer una llamada telefónica. O que podemos recibir un streaming de video por nuestra computadora. Entonces, estos elementos bien diferenciados, esos cuatro elementos bien diferenciados que teníamos en este escenario, ¿sí? Empiezan a converger y se empiezan a mezclar. Como decimos, de pronto, desde un TV podemos acceder a Internet y ver YouTube. Desde una PC podemos levantar un sofón y hablar por teléfono. Entonces, estos cuatro elementos tienen una tendencia clara a unificarse. En nuestro caso, desde el punto de vista de la VoIP, estamos trabajando en la convergencia del sistema de telefonía con el sistema de las redes de datos, ¿sí? De todas maneras, nosotros en este momento todavía tenemos como implementadores de VoIP escenarios donde nos vamos a encontrar muchísimo con la telefonía convencional. La telefonía convencional se basa en la conmutación de circuitos, ¿sí? Es una técnica un poco ineficiente por el costo que implica. Que una comunicación, que para mantener una comunicación se necesita establecer un circuito entre los dos puntos, entre las dos patas de la comunicación, dedicado y exclusivo a mantener esa comunicación, ¿sí? Por ejemplo, en los próximos slides vamos a ver cómo, bajo esta arquitectura de conmutación de circuitos, el terminal, este que está en amarillo, se va a comunicar con este otro terminal, ¿sí? Y para ello va a ir haciendo una reserva y ese circuito que se va reservando va a estar dedicado a esa comunicación. ¿Sí? Esta central local resuelve que la conexión debe ir hacia una central de mayor jerarquía. Para ello ya hay un circuito exclusivamente reservado entre la central local y la central de mayor jerarquía, entre la central local y el terminal de abonado. La central de mayor jerarquía resolvió que la llamada debe ser enrutada hacia esta otra central local, por lo tanto, de nuevo acá hay un circuito totalmente reservado exclusivamente para una sola comunicación. Y finalmente, la última central local decide que la llamada va a parar a este abonado. Podemos ver en todo el trazado de la llamada que este circuito está exclusivamente dedicado a mantener una comunicación entre este abonado y este abonado, lo cual implica algunas ventajas, como es que está muy asegurado la calidad, ¿sí? Porque bueno, hacer un circuito exclusivamente dedicado a poner una comunicación entre dos terminales, la calidad va a ser, el ancho de banda va a ser reservado, pero imaginemos que de pronto, o sea, claramente podemos ver cómo, si vamos alargando la distancia entre un abonado y otro abonado, el circuito, la longitud del circuito se va extendiendo y obviamente los costos se van encareciendo. Imaginemos que de pronto tenemos que llamar bajo
esta técnica de conmutación de circuitos desde Buenos Aires, Argentina, hasta Tokio, Japón. Como están las cosas, yo creo que solamente Ricardo Ford podría pagar esa comunicación, ¿no? El costo elevado que tiene una comunicación dedicada de conmutación de circuitos cuando la distancia se va alargando, ¿sí? Bueno, acá nace un poco todo el tema de la VoIP. La idea es que se optimicen los costos, optimizar los recursos para que puedan bajar los costos. Entonces, allá por principio de los 90, a alguien se le ocurrió una idea. ¿Sí? No, bueno, esa no, básicamente no era la idea. Esta era la idea, ¿sí? La idea era que se lleve la voz por una red de conmutación de paquetes, ¿sí? Por una red de datos, básicamente. Una red que fue gestada para el transporte de datos. Se preguntaron, y bueno, es más económica de por sí, la red es más optimizada, tiene menor costo el llevar mensajes de un lugar a otro, hay redundancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no llevar voz por esta red, ¿sí? Automáticamente los beneficios son que los costos bajan, que entran nuevos oferentes al mercado, ¿sí? Porque aquí ya para llevar la voz se necesita internet, entonces aparecen nuevos oferentes, nuevos proveedores, los costos bajan, ¿sí? Ya de por sí, por naturaleza, la abstracción de la conmutación de paquetes implica que tenga un menor costo llevar información de un extremo a otro. Y además, se abre la puerta a nuevos oferentes, nuevos proveedores de telefonía, que dan telefonía por internet, y hacen que los costos bajen desde un 70, 60 hasta un 130% con respecto a las técnicas, a la telefonía convencional, que lleva comunicaciones de un extremo a otro, estableciendo un circuito totalmente dedicado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la VoIP? ¿Qué es la telefonía IP? Telefonía sobre internet, voz sobre IP, o como quieran llamarlo. En realidad, es un servicio que permite una comunicación telefónica convencional utilizando una red de datos, una red de internet, ¿sí? Para poder establecer, mantener y finalizar esa comunicación. ¿Sí? ¿Qué características, entre las tantas que tiene la VoIP, podemos citar? Bueno, la señal de voz en forma digital, ¿sí?, viaja como paquetes IP, ¿sí? Se paquetiza esa información digital y se divide en paquetes IP y se, ¿no es cierto?, expande por la red IP. El tráfico VoIP puede circular por cualquier red IP, ¿sí? Lo importante es que en capa 3 tengamos el protocolo IP, ¿sí? Por debajo puede ser otro tipo de protocolo, ¿sí? ¿Qué características tenemos además? Bueno, surgieron nuevos protocolos de comunicación, obviamente, ¿sí? Todos sabemos que la red de datos, internet, no fue pensada para el tiempo real desde su gestación, ¿sí? Esta gente que la creó se preocupó en que los datos lleguen al destino final, que haya fiabilidad, ¿sí? Pero no tuvieron en cuenta los retardos. O sea, lo importante era que una transacción, bit a bit, por así decirlo, llegue totalmente perfecta de un extremo a otro. Y bueno, y si había una demora, era imperceptible, ¿sí? A lo sumo se ponía un poco lento. Pero como nosotros sabemos, el tiempo real es lo que nosotros llamamos tiempo real, o sea, streaming de voz o de video, es muy sensible al retardo, ¿sí?, de paquetes entre la salida y la llegada, y además a la variación de ese retardo que se denomina jitter. Por lo tanto, el desafío de la gente, de esta gente que tuvo esta idea de mandar voz sobre la red de datos, fue cómo lidiar con eso, cómo adaptar un sistema de tiempo real sobre una arquitectura que no fue pensada para el tiempo real. Y bueno, y ahí nacen una serie de protocolos que necesitamos conocerlos para saber cómo funciona la VoIP, ¿sí?
Entonces, una de las características importantes de la VoIP es que se necesitan nuevos protocolos. Además, todo terminal VoIP que vaya a intercambiar mensajes, que vaya a realizar una comunicación de voz, va a ser un host, desde ahora en más, ¿sí? Una red VoIP, los teléfonos, ya sean softphone, hardphone o teléfonos analógicos adaptados a VoIP, van a tener una dirección IP, van a escuchar un puerto, por lo tanto, bueno, tienen un firmware. La complejidad de la red se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Bueno, antes de la VoIP, en realidad, en muchas organizaciones tenemos este panorama. Es muy común encontrarnos con este panorama, donde vemos lo que de nuevo comentamos en los primeros slides, dos sistemas de comunicaciones totalmente aislados. Por un lado, el sistema telefónico, en rojo, ¿sí? con su medio, puede ser el par de cobre, ¿sí? Sus dispositivos, ¿sí? Los cuatro elementos que nombramos un sistema de comunicaciones, dispositivo, medio, ¿sí? El mensaje, que es la voz, y solamente la voz, porque un teléfono no sirve para otra cosa que mandar voz, un teléfono analógico. Y bueno, los protocolos involucrados para poder señalizar esta comunicación, ¿sí? Los cuatro elementos. En este otro sistema tenemos una red de datos con sus dispositivos, PC, switch, ¿sí? Router, firewall. Tenemos un medio, puede ser un cableado Ethernet, ¿sí? Dentro de la LAN de una organización. El protocolo, se destaca de protocolos TCP/IP, ¿sí? Y los mensajes que a intercambiar pueden ser datos, ¿sí? Transferencia de ficheros, navegación web, envío de correo electrónico, ¿sí? Consulta de alguna base de datos. Claramente separados los dos sistemas de comunicaciones. La idea que proponemos con la voz por IP es, de pronto, esta convergencia la vemos en una arquitectura típica de red de una organización donde un nuevo miembro en la granja de servidores hace que la telefonía y los datos convivan en un mismo sistema de comunicaciones convergente, con los cuatro elementos comunes, ¿sí? El protocolo TCP/IP, ¿sí? El vínculo cableado, el medio Ethernet, los dispositivos, computadoras, corriendo softphone, teléfonos IP, ¿sí? Que sirven para hablar por teléfono, por TCP/IP, teléfonos analógicos con un adaptador que lo convierte en un host, ¿sí? Capaz de conectarse a una red TCP/IP. Entonces, esto es realmente la convergencia y es lo que proponemos con la VoIP. Además, toda organización cuenta con un enlace a Internet. Desde ya, si la voz son paquetes IP, nos podemos imaginar que por este enlace a Internet podemos mandar voz. Entonces, de pronto tenemos dos sucursales, dos sedes, con el mismo, una estructura parecida, y ¿qué podemos hacer? Que las llamadas entre este grupo de internos de una sede y las llamadas del grupo de internos de otra sede se puedan cursar por Internet usando nuestro nuevo servidor Asterisk VoIP. La primera idea que se nos ocurre. Ahora bien, vienen las preguntas, los cuestionamientos típicos, ya no tanto de nosotros los integradores o la gente que estamos en el mundo ya de las redes o de la informática, sino más bien de la persona a la cual nosotros le vamos a dar nuestra consultoría, nuestro asesoramiento, y son las típicas preguntas de si Asterisk o la VoIP es Skype, si necesitamos Internet, si no, no podemos hablar, si podemos mantener nuestra plantel exterior actual, nuestra planta de teléfonos o nuestras líneas telefónicas que todas las personas ya conocen y están acostumbrados a llamarnos, si son analógicas o tramas digitales, si puedo llamar a un celular desde un teléfono IP. Bueno, yo creo que con este slide trato de un poco volcar todas las posibilidades de interacciones que tiene Asterisk, ¿sí? O un servidor VoIP, con redes existentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo,
una placa analógica puede hacer que este servidor VoIP hable con teléfonos analógicos, que hable con otra central telefónica, ¿sí? Que quizás anda muy bien en la organización, los dueños no la quieren cambiar, pero se quedó sin posibilidad de extenderse, entonces extendemos con un nuevo servidor Asterisk y hacemos que se pueda dialogar, que todos los nuevos dispositivos conectados a este servidor puedan dialogar con la central analógica convencional, que pueda mantenerse el vínculo que ya teníamos conectado, los números de teléfonos que ya los clientes estaban acostumbrados a llamar, entonces por medio de placas digitales, por ejemplo, podemos conectar una trama E1 o T1, una, dos, vienen placas hasta de 16 tramas, ¿sí? Y obviamente por la nueva interfaz de red, porque nuestro servidor VoIP va a contar con una interfaz de red, ¿sí? Que es un host, obviamente se van a poder conectar dispositivos SOFON, se van a poder conectar teléfonos analógicos con adaptadores ATA, teléfonos IP, como vimos, dispositivos que sirven para adaptar o hacer una traducción de VoIP a GSM, entonces de pronto uno de estos teléfonos puede llamar, y si llama a un celular, Asterisk lo enrutará la llamada y la sacará por esta gateway hacia la red GSM, ¿sí? Si es un número de teléfono fijo, y bueno, Asterisk lo sacará por el vínculo de siempre, de la empresa, el vínculo telefónico, ¿sí? Van a poder comunicarse internos, inclusive de una PBX analógica convencional, con nuevos internos softphone, ¿sí? Entonces, la idea es que poniendo un servidor nuevo, un servidor VoIP, en este caso Asterisk, van a poder mantener todo el plantel existente de telefonía y además, bueno, obviamente sumar todas las funcionalidades que este servidor trae, que vamos a ver más adelante, como bueno, grabar llamadas, manejar colas de llamadas, agentes, poder usar internet para vincularnos con internos de otras sucursales o para registrarnos desde afuera, desde la casa, registrar el teléfono de la organización desde una notebook, toda esa serie de ventajas, manteniendo, ¿sí?, la infraestructura actual, no haciendo falta arrancar todo y recablear de cero y volver a hacer un cableado, no, ¿sí? Entonces, la idea es de esta vez que si salto a la VoIP, ¿me quedaré aislado? No, por supuesto que no, ¿sí? Tiene totalmente posibilidades de convivir con todo tipo de, con todas las redes, ¿sí? La de GSM, la red de telefónica convencional PSTN, y obviamente con lo que ya haya dentro de la empresa, ¿sí? Con otros internos, internos analógicos, faxes, centrales telefónicas que estén todavía en funcionamiento de la empresa, ¿sí? Por lo que, bueno, ya haciendo un breve repaso, vimos que era un sistema de comunicaciones, vimos la tendencia que hay a la convergencia, estudiamos lo que hay actualmente y lo que vamos a tener que conocer, que es la conmutación de circuito. Descubrimos que esa conmutación de circuito era ineficiente, era cara, ¿sí? A partir de ahí vimos que nace la VoIP, que no es otra cosa que usar la red de datos, la red IP para mandar voz. Vimos algunas características y vimos cuál sería la evolución en una organización tipo de previo a la VoIP y posterior a la VoIP, ¿sí? Además, en este último slide vimos cómo realmente podemos interactuar, o sea, trayendo un nuevo servidor VoIP a la organización, se puede interactuar con todo lo que hay y sumar muchísimas funcionalidades. Bueno, aquí comenzamos con las ventajas, ¿sí? Algunas de las ventajas de la VoIP, recordemos que tenemos una hora más o menos para cubrir el seminario, así que cité las que me parecieron más interesantes. Bajan los costos, gente, bajan los costos de telefonía, el minuto, el segundo telefónico baja, ¿sí? Ya vimos que al basarse esto sobre internet, entran en el mercado nuevos proveedores, las tarifas bajan, ya de por sí tenemos un costo inferior para cualquier proveedor, porque por naturaleza el ruteo de una comunicación usando la conmutación de paquetes, es decir, la red IP, es mucho menos costosa que la conmutación de circuito. Entonces ya por naturaleza hay una reducción de costos. Sumado a ello, como les vuelvo a repetir, en el mercado entran nuevos proveedores, hace que también por competencia bajen los costos de esos nuevos proveedores. Los componentes también bajan,
inferior costo en los componentes. Es decir, nosotros queremos comprar un teléfono IP, queremos comprar un adaptador ATA, una gateway, queremos comprar placas para dotar a nuestra central Asterix de que pueda comunicarse con dispositivos analógicos, dispositivos digitales. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo inferior costo de los componentes? Porque esto es un estándar. La VoIP nace desde Internet, por lo tanto, los protocolos tienen su RFC, ¿sí? Distinto es a, por ahí la gente que viene del palo telefónico me va a entender más, y es que están acostumbrados al propietario, ¿sí? Están acostumbrados a los cerrados, los protocolos cerrados, donde uno tenía que comprar la central telefónica y los teléfonos de la misma marca, que salían una fortuna, que para agregar un teléfono más había que pagar una licencia y comprar una licencia más. Aquí no, aquí esto nace desde Internet, ¿sí? Los protocolos de pronto como el SIP, como el IAX, como el RTP, que son los encargados de realizar las comunicaciones web, ya son RFC. Entonces aquí en el mercado entran muchísimos fabricantes, ¿sí? Donde un teléfono SIP lo puede realizar cualquier fabricante, ¿sí? Y bueno, eso hace que haya competencia y que los costos bajen, ¿sí? A la hora de yo salir y comprar un teléfono VoIP, tengo mil opciones, ¿sí? Más allá de la plataforma VoIP que estoy usando, ¿sí? Con más razón si usamos software libre, que sabemos que se respetan a rajatabla todos los estándares. Entonces, otra gran ventaja, hablamos de costo en el costo telefónico en sí, de enrutar una llamada al minuto, después en hablar de los componentes. Un ejemplo típico en el tema de los componentes es el TCP/IP, es un estándar. Entonces, una placa de red se compra en cualquier lugar por poco dinero. Bueno, en el mundo de la VoIP es lo mismo, ¿sí? Al ser un estándar, al haber varios fabricantes, los costos no son elevados para nada. Una ventaja con respecto al mantenimiento y la gestión es que, bueno, ahora en esta convergencia, ya en una compañía típica, el sector de redes ya tomaría el mantenimiento y la gestión de la voz por IP, ¿sí? De la telefonía. Y bueno, hay otra interesantísima ventaja, es el tema de la movilidad que nos da esta nueva abstracción de la VoIP. Ahora ya un interno, un teléfono, no es más un aparato eléctrico que recibe un voltaje y empieza a sumar una campanilla, ¿sí? Ahora mi terminal de telefonía es un host con una dirección IP, con un usuario y un password que se registra y se inicia una sesión hace un registro contra un servidor VoIP, contra una central VoIP. Entonces eso automáticamente ya me da la pauta de que si yo tengo internet o por VPN puedo acceder desde cualquier lugar a mi central, cursar esa llamada por internet, ¿sí? Esto, como la experiencia profesional, lo usamos muchísimo para el teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo o el ejecutivo que viaja mucho, inclusive fuera del país, directamente puede llevar su número de interno a cualquier lugar. Bueno, por así decirlo, algunas ventajas que me parecieron interesantes nombrárselas. A esta altura, creo que logré convencerlos de que se hagan estas preguntas. Es decir, bueno, yo quiero empezar a trabajar con vos. Me interesa, me convenció por toda la serie de ventajas, por el hecho de no quedarme aislado, de poder seguir manteniendo todo lo que tengo y sumar funcionalidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que aprender de nuevo? ¿Sí? Yo soy administrador de redes o ya estoy en el mundo de la informática, ¿sí? ¿Qué tengo que aprender? Y la respuesta es protocolos, ¿sí? Nuevos protocolos que van a, de los cuales dijimos que se crean un poco para subsanar el hecho de que estamos mandando voz sobre una red IP que no fue pensada ni gestada para el tiempo real. Entonces estos protocolos vienen a subsanar un poco eso. Y bueno, obviamente se ubican sobre el stack de protocolos TCP/IP.
Aguárdenme un segundo, se está refrescando el LibreOffice. Bueno, sobre estos protocolos base, ¿sí? Tenemos los nuevos protocolos BOIP. Por aquí citarlos, estoy citando cuatro protocolos, ¿sí? Hay otros. Pero para saber, digamos, en BOIP, desde un punto de vista genérico, BOIP en general, más allá de la tecnología del servidor que usemos, si vamos a usar algo privativo, vamos a usar Asterisk, vamos a usar FreeSwitch, un poco la idea de que tenemos con la gente de Carrera Linux y que queremos volcar en el curso es que se contemple esto de los protocolos, ¿sí? Porque los administradores de PBX Asterisk o como les vuelvo a repetir, la PBX que deseen, VoIP, generalmente estamos en medio, estamos en un mundo heterogéneo, estamos en medio generalmente de los proveedores y de la red del cliente, tenemos que dialogar con otro tipo de centrales, en un entorno de call center, por ejemplo, con discadores. Entonces, podemos saber muy bien la tecnología que manejamos nosotros, pero si no sabemos el protocolo, para poder hablar un lenguaje común, ¿sí? En la arquitectura, en la interacción que implique la arquitectura de una organización, quizás no nos sirva mucho los avanzados conocimientos sobre el servidor, a lo mejor las aplicaciones en particular, ¿sí? Podemos manejarlo muy bien, hacer lo que queramos, conferencias, hacer colas de llamados, configurarlo para que trabaje en modo de call center, pero si no sabemos el idioma que dialoga contra los otros con sus pares, vamos a tener problemas. Entonces, para aprender VoIP, ¿qué toca aprender? Y bueno, los protocolos de comunicación, ¿sí? Y luego obviamente decidir una arquitectura, decidir una tecnología que, bueno, yo recomiendo generalmente para empezar Asterisk, y bueno, ya vamos a ver por qué. Más allá de ese conocimiento de una tecnología en particular, necesitamos conocer cómo funciona la VoIP, la teoría de los protocolos y, bueno, y en la práctica saber aplicar esa teoría. Dispositivos VoIP. ¿Qué tipo de dispositivos? De grandes rasgos nos vamos a encontrar en una arquitectura de VoIP y, bueno, el más básico de todos es un adaptador ATA, ¿sí? Que lo que hace es otorgarle la funcionalidad del teléfono VoIP a este interno, ¿cierto?, analógico tradicional. Por un lado conectamos el teléfono por RJ11 tradicional, ¿sí? Este lado es analógico y este aparatito va a tener un stack TCP/IP con un stack SIP y va a lograr dialogar en VoIP contra el dispositivo, ¿no es cierto?, conmutador de llamadas VoIP. Multipliquemos ese aparatito con muchos puertos y, bueno, tenemos la gateway. Esto es ideal para lugares que, por ejemplo, el cableado de red no es muy bueno, que la red son muchísimos internos y no hay posibilidades a lo mejor de cambiar el switch y configurar VLANs o calidad de servicio, y el plantel de telefónico es estable, el cableado es bueno. Entonces lo que se suele hacer es directamente donde estaba la central telefónica convencional, poner uno de estos aparatos y va conectado a la red, al switch. Entonces cada uno de estos puertos, ¿sí?, va a tener conectado uno de estos internos, ¿sí? Por un lado va a ser una eléctrico, ¿sí?, y el otro, y por dentro va a tener, bueno, una tabla donde va a decir que cada puerto qué usuario VoIP es, ¿sí? De estos dispositivos también vienen llamados con estos, en realidad, de teléfonos, donde se conectan teléfonos, se llaman FXS, también vienen FXO y son para conectar líneas, ¿sí? Lo que hacen es que líneas analógicas convencionales las transformemos y las puedan dialogar con un dispositivo de conmutación VoIP. Esos son gateways. Este es otro tipo de gateway, donde de pronto por un lado de la interfaz se puede hablar en VoIP, ¿sí? Un teléfono, una central VoIP puede mandarle llamadas y ella puede enrutar esas llamadas y transducirla a GSM. Ideal para hacer low cost routing, ¿sí? Ruteo por el costo de la menor ruta.
Este tipo de placas, también, bueno, todo esto hardware que les estoy mostrando, como les dije, vuelvo a insistir, hay muchísimos fabricantes, hay muchísimos, los precios son buenos, sobre todo comparado con este tipo de placas, a lo mejor en una tecnología propietaria estamos hablando de 10 veces menos, ¿sí? Este tipo de placas le dan la funcionalidad, se conectan a un bus PCI convencional, se conectan al servidor, a la PC, donde tengamos el Linux corriendo con el Asterisk, por ejemplo, y van a dotar a ese Asterisk de la posibilidad de interactuar con terminales analógicos o líneas analógicas, ¿sí? Esta es bastante similar, es una placa PCI también, pero que va a dotar a este servidor Linux con el Asterisk corriendo de la posibilidad de hablar con vínculos digitales, ¿sí? Tramas T1 o T1 de, bueno, 30 o 24 canales respectivamente. Los famosos softphone, ¿sí? Teléfonos phone por software, se instalan en cualquier sistema operativo. En el caso este es uno de los teléfonos bastante usado, corren Windows, en Linux, en Mac, y bueno, lo que hacen es tener un stack SIP, ¿sí? En este caso SIP e IX, maneja dos protocolos de comunicación, y permite que la PC pueda mandar y recibir llamadas VoIP contra un conmutador de VoIP, ¿sí? Como puede ser Asterisk. También tenemos los teléfonos IP, ¿sí? También variadas gamas, variados fabricantes en cada gama, lo que hace el mercado competitivo y con muchas opciones, ¿sí? Hasta, bueno, hasta este punto ya creo que logré convencerlos de todas las ventajas que tiene la VoIP. Entonces, a partir de ahí, se preguntaron qué necesitábamos aprender. Les comenté que lo que se necesitaban aprender para manejar VoIP en general, más allá de cualquier conmutador de llamadas que queramos después aprender, son los protocolos. Está bien, estamos dispuestos a aprender nuevos protocolos, presentamos algunos dispositivos con los cuales nos vamos a topar, ¿sí? Más allá del conmutador en sí, ¿sí? Que es el corazón obviamente de toda red VoIP. Vimos los dispositivos satélites, gateways, teléfonos comunes con adaptadores, teléfonos softphone, teléfonos IP, placas para poder dialogar con vínculos analógicos convencionales, como la típica línea de telecom o telefónica, o para hablar ya con vínculos digitales, como son las tramas E1 o T1, que ya sea R2 o ISN. Bueno, esto es una salvedad que me gustaría hacer. Las tramas vienen en dos sabores: ISDN más contemporáneo y R2, ¿sí? MFC, R2, un protocolo setentoso que todavía se usa en América Latina y algunos países de Europa del Este. Y acá, siempre me gusta y digo que me encanta sacar la chapa de software libre, y es que es muy raro, es muy extraño que una central VoIP, que es una tecnología tan moderna, soporte un protocolo tan antiguo como las tramas R2. De hecho, en su gestación, Asterisk no lo soportaba, porque bueno, esto se creó en Estados Unidos, Asterisk. Y bueno, gracias a la comunidad de desarrolladores, un mexicano llamado Moise Silva programó en C el driver para soportar R2. El driver se fue perfeccionando como parche, y después la gente desarrolladora de Asterisk lo incluyó en las versiones estables, ¿sí? Y así Asterisk, por la necesidad, por el hecho de tener acceso al código, de poder mejorarlo, de adaptarlo, lo que siempre machacamos sobre el software libre, es un caso práctico por excelencia. La gente, los latinoamericanos necesitamos, nos encantaba Asterisk, pero todavía tenemos muchas tramas R2. Y bueno, una persona de la comunidad realizó un driver, se fue perfeccionando, se armó una lista de mail para que todos podamos contribuir, ¿cierto?, en el backtracker del driver, y bueno, y luego después Visium lo adopta como para sus releases estables, ¿sí? Y hoy por hoy Asterisk nativamente, sin aplicar ningún parche, soporta R2, por un aporte de la comunidad. Con esto es un poco una introducción al slide que les voy a presentar ahora, y es este adorable Tux, ¿sí?
detrás de un teléfono IP y con un simbolito de asterisk, ¿sí? El GNU Linux y la VoIP se titula. ¿Por qué el GNU Linux y la VoIP? Sabemos muy bien que el software libre se lleva perfectamente con los estándares. La VoIP de por sí nace en estándares, nace en Internet. Sabemos lo que son los servidores Unix y derivados para lo que es el manejo de las redes, ¿sí? Lo eficiente que son, la ausencia de virus. Sabemos muy bien que el tema de la ausencia de virus y antivirus corriendo favorecen todo lo que son las comunicaciones en tiempo real, ¿sí? Sabemos la seguridad de los Unix derivados, de los derivados de BSD, como es GNU Linux, ¿sí? Entonces es una combinación adorable, GNU Linux, voz por IP, tiempo real, GNU Linux y Unix derivados. Y de aquí que surgen muchos proyectos de software libre, proyectos open source, para manejar, para convertir sistemas operativos Linux y Unix derivados en servidores VoIP, ¿sí? Aquí el más grande, el más conocido, obviamente, es Asterisk. Pero también hay otros proyectos interesantísimos, quizás más enfocados en satisfacer necesidades puntuales, ¿sí? Asterisk es una especie de comodín, es una central telefónica, pero la usamos de gateway. En cambio, tenemos proyectos como, por ejemplo, OpenServe, Camaleo o OpenSIPS, ¿sí? Que son enrutadores SIP, solamente son equipos, son aplicaciones que se instalan sobre un Linux y se convierten en enrutadores SIP, ¿sí? No, no son centrales telefónicas ni graban llamadas, nada, solamente hacen routing de transacciones SIP. De hecho, la mayoría de los SIP providers, de los proveedores de voz por IP grandes, escalables a millones de abonados, usan este tipo de distribuciones, ¿sí? FreeSwitch, por ejemplo, es un fork de Asterisk, pero se caracteriza y es muy potente usarlo como gateway transductora de protocolos, ¿sí? Para poner en el borde, cuando hay mucha carga, muchas llamadas simultáneas, es muy efectivo en el manejo de mucha carga FreeSwitch, ¿sí? Es un soft switch, ¿sí? De un lado tenemos VoIP, del otro lado tenemos VoIP en otro codec, o de un lado tenemos VoIP y del otro lado tenemos tramas digitales, ¿sí? OverSIP es muy nuevo, es un proxy SIP, pero que permite el SIP sobre WebSocket, ¿sí? Para la gente que viene de capas superiores, ya que está hablando de HTML5, de JavaScript, ya hay proyectos de software libre que están llevando la VoIP al navegador directamente, sin plugins, sin instalar aplicaciones de escritorio, sin plugins de Flash, sin plugins de Gmail, HTML5 puro, JavaScript, y se usa WebSocket para el intercambio del diálogo VoIP, ¿sí? Bueno, ya hay un enrutador SIP que puede hablar contra un navegador en SIP sobre WebSocket y del otro lado hablar SIP estándar con teléfonos centrales Asterisk, ¿sí? Fíjense que todavía el SIP sobre WebSocket todavía no es un RFC, está en trámite y ya hay gente de la comunidad que trajo aportes, ¿sí? Bueno, SIGWISE es una especie de empaquetado así que nos sirve para aquellos quienes quieran montarse y ser proveedores de VoIP, vender VoIP, vender minutos. Bueno, ya hay una SIGWISE es una serie de aplicaciones libres como MySQL, Apache, Asterisk, Camaleo, integradas bajo un frame que nos permiten ser una especie de proveedores de VoIP, ¿sí? Tienen versiones libres, versiones pagas. Pero bueno, en este nuevo mundo, lo que yo aconsejo, bueno, yo no, en realidad la gente que conoce, los conocedores del tema, yo lo reafirmo, es que Asterisk es un buen punto de partida para empezar todo esto, ¿sí? Como vimos, en el software libre tenemos muchísimos aplicaciones. Dimos un repaso por las principales. Pero Asterisk es un buen punto de partida para comenzar a estudiar, ¿sí? ¿Por qué lo digo?
Porque bueno, principalmente es una PBX, fue creado, es un software de PBX, pero además es un comodín. ¿Sí? Podemos usarlo, generalmente llega un punto que tenés un problema marital con tu esposa y vas e instalas un Asterisk. ¿Sí? Sirve para todo. Pero bueno, a veces es injusto compararlo con otras soluciones que son exclusivamente dedicadas a Soft Switch o a Proxy Zip. Porque si bien Asterisk realiza esa tarea, el fuerte de Asterisk es que es una PBX y tiene funcionalidades de PBX. Además, es el proyecto de VoIP y software libre más conocido, por lo tanto hay muchísima documentación, hay una fuerte comunidad detrás. Les nombré el caso de pronto la necesidad que surgió de hablar en R2 y VoIP, y bueno, la comunidad se hizo cargo de desarrollar dicho parche. Hay muchísimas listas de mail, foros, sitios de internet con documentación. Entonces, también, obviamente, una razón imprescindible para volcarse, para empezar a aprender VoIP con una tecnología. Y además, muchísimo software complementario. Al ser la tecnología más difundida, hay muchísima gente que, para autosatisfacer sus necesidades o para hacer un negocio, ha realizado software complementario a Asterisk, y la mayoría es libre y gratuito. ¿Sí? Sobre este tercer punto, me gustaría explayarme, presentarles a continuación algunos de estas aplicaciones libres que complementan muy bien a Asterisk. ¿Sí? Una de ellas, y creo que la más conocida, es FreePBX, que es un frame, una GUI, para poder administrar a Asterisk. ¿Sí? Asterisk a bajo nivel, como vamos a estudiar en el curso, es todo archivo de texto, línea de comandos, pero cuando estamos muy duchos en eso, y si queremos, podemos contar con interfaces que nos ayuden a crear internos, a realizar rutas por donde tengan que salir las llamadas, a crear salones de conferencia. Bueno, esta aplicación es totalmente libre y gratuita, ¿sí? Y nos sirve para básicamente administrar Asterisk. Flash Operator Panel es una excelentísima también herramienta, muy útil para todo lo que es control de calidad. Si bien Asterisk ya trae de por sí las posibilidades de hacer escucha de llamadas, ¿no es cierto?, de pinchar un canal y escuchar a lo mejor lo que está hablando un telemarketer, o escuchar el canal y susurrar, es hablarle solamente al telemarketer, esta aplicación lo que hace es gráficamente resolver esa cuestión. Así que nosotros en Asterisk puro lo resolvemos por línea de comando. Bueno, esta aplicación nos va a dar el estado de las extensiones, el estado de los internos, si están hablando, cuánto tiempo llevan hablando, a qué número, posibilidad de seleccionar un interno y escucharlo, o de seleccionar un interno que está sonando y picar, tomar esa llamada, ver las colas de llamada, cuántas llamadas en espera tenemos, ¿sí? Fíjense qué útil. Flash Operator Panel. H-Billing. Otro software muy potente y muy bueno que sirve para, entre otras cosas, tarifar llamadas, ¿sí? Ya sea para un uso de intraempresa, saber qué consume cada interno, saber la tarifa que tenemos por cada proveedor, a lo mejor tenemos dos o tres proveedores, saber cuánto gastamos a celulares, cuánto gastamos a teléfonos fijos. Profesionalmente le encontré una aplicación muy útil en lo que es concesionarios de autos. Concesionarios de autos tienen en su planta vendedores de planta, ¿sí? Vendedores que necesitan usar el teléfono, que necesitan hacer muchos llamados para vender, para comunicarse con clientes, ofrecerle planes de ahorro o automóviles. Y en este caso, esta aplicación totalmente libre y gratuita permite expender saldo virtual. Entonces, imagínense en ese contexto, bueno, lo que hemos realizado particularmente como experiencia propia es a cada vendedor que, bueno, el gerente de la concesionaria le expenda un número, ¿sí? Un número, un código numérico personal para cada vendedor, donde está asociado a un crédito virtual. Entonces, a la hora de llamar desde cualquier teléfono del salón de ventas, a la hora de llamar se le pide un código. Ese código es personal y automáticamente por cada minuto llamado se va decrementando el saldo.
Entonces, bueno, una forma por ahí de controlar y expenderle saldo, ¿sí? A quizás personal de una organización. También se llama Ados Billing, se puede descargar, se puede instalar sobre Asterisk, es un complemento de Asterisk, y lo más importante que es libre, ¿sí? Asterisk Stats, Asterisk va dejando por cada llamada realizada un log totalmente detallado de quién llamó a quién, cuánto duró la llamada, cuántas llamadas entraron, cuántas de las llamadas que entraron, quién atendió cada llamada, cuánto duró la máxima llamada, la mínima, cuántas llamadas no se atendieron. Bueno, todo eso está en TXT, a lo sumo, por medio de algún driver en MySQL. Pero de ahí, a levantar esos datos a la pantalla, nos podemos desarrollar a propio gusto y placer una aplicación que levante esos datos de la base de datos o del archivo de texto plano y los muestre gráficamente. Pero también tenemos opciones, como les comenté, libres y gratuitas que ya están disponibles. Por ejemplo, este software les permite hacer un análisis gráfico de esos logs de todas las llamadas que se han realizado por el conmutador Asterisk. Algunas de las aplicaciones por ahí las más conocidas, sepan que hay muchas más. Y bueno, también es una buena razón por la cual iniciarnos en el mundo de la VoIP de la mano de Asterisk. Bueno, más o menos creo que los he convencido, ahora sí, creo que los convencí de que empiecen a estudiar Asterisk. O sea, vieron cómo los voy convenciendo desde qué es la VoIP, desde lo que tenemos que estudiar, de que nos sirve y podemos seguir hablando con todo lo que tenemos en la empresa, con toda la infraestructura. Los convencí para que comentarles que Linux se lleva muy bien con la VoIP, con el tiempo real. Les presentamos muchas aplicaciones VoIP. Dijimos que Asterisk estaba bueno para empezar, por una de estas razones en la cual hicimos pie, en la cantidad de software para terceros que hay. Ahora bien, si queda alguna duda, ¿sí? Me gustaría terminar de explicarles qué es Asterisk. ¿Sí? Dijimos que era una PBX, así a grandes rasgos. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en detalle en qué es y para qué nos sirve. Es una aplicación de software libre, bajo licencia GPL, que proporciona funcionalidades de central telefónica a un servidor con un GNU Linux corriendo. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? Es una aplicación de software libre que proporciona de funcionalidades de PBX, central telefónica, a un GNU Linux corriendo sobre un servidor. Como dije, corre sobre GNU Linux, corre sobre Unix derivados también. Ahora bien, ¿por qué elegir una solución de PBX basada en software? Si hay tantas soluciones por fierros o en hardware, ¿por qué en software? Y aún más, ¿por qué libre y corriendo sobre GNU Linux? Bueno, esto yo creo que ya los estuve convenciendo de por qué. De todas formas, en este slide necesitamos estabilidad, robustez, libertad y gratuidad. Si es libre, es gratuito. Podemos adaptarlo a nuestras necesidades, podemos programar sobre él. ¿Sí? Respeta los estándares, lo que hace que los componentes de dispositivos satélites bajen en sus costos. ¿Sí? Además, es adaptable, hay una mejora continua, hay una comunidad y millones de ojos a través del mundo realizando mejoras, aplicando parches, ¿sí? Detectando posibles vulnerabilidades, ¿sí? Las vulnerabilidades duran a veces minutos hasta que ya salen los parches que corrigen, ¿sí? En este mundo del software libre. Capacidad de expansión prácticamente ilimitada. ¿Sí? Dependemos de qué, y bueno, de agregarle más RAM al servidor, más CPU, o al sumo empezar a clusterizar. ¿Sí? Acá nos olvidamos de que para poner un teléfono más son euros o dólares más de licencia, que el servidor viene para tantos internos y punto. No, esto es nos permite virtualizar, nos permite clusterizar, nos permite crecer prácticamente de manera ilimitada. Respecto a los
obviamente el último punto, son menores costos con respecto a plataformas privativas, obviamente, ¿sí? Por el tema de la estandarización del software libre, por el tema de, bueno, de por sí de ser una aplicación gratuita, tenemos mucho mejores costos. Acá me gustaría hacer una salvedad, y es que conocemos que hay organizaciones que necesitan de una licencia, sí o sí, necesitan de una licencia, necesitan, por así decirlo, que alguien dé la cara atrás de todo el software libre, que es un poco el modelo de negocio de SUSE, de Red Hat, ¿sí? Bueno, Asterisk también tiene una versión business con la posibilidad de comprar una licencia y obtener directamente el soporte directo de los de Digium, que es la empresa que mantiene Asterisk, ¿no es cierto? La empresa que programa Asterisk. Entonces, en el caso de organizaciones públicas o bancos que necesitan sí o sí licencias, que necesitan respaldarse sobre, por así decirlo, de una manera enterprise, hay versiones de Asterisk en donde ellos venden el soporte, ¿sí? ¿En qué se basan? Bueno, obviamente tiene un costo, ¿sí? Para poder descargar esa versión altamente estable y testeada sobre cierta marca de hardware y sobre ciertas versiones de Linux. Todo ese paquete hace, bueno, garantiza una estabilidad y además de eso, diferentes packs de soporte, ¿sí? De horas, por chat, por teléfono, 24x7, 8x5, ¿sí? Entonces, por ahí el que está pensando o el que dice se encuentra con una limitación de que esto sea gratuito y libre, no es tan así. ¿Por qué? Porque en realidad esta versión, este tipo de versiones business nos permiten contar con ese respaldo enterprise que a veces es necesario. Como funcionalidades, bueno, las típicas de una PBX y bueno, hay mucho más, posibilidad de aparcar llamadas, manejar colas de llamadas, grabaciones de llamadas, ¿sí? Poder grabar todas las llamadas, escuchar grabaciones en tiempo real, registro de detallado de llamadas, es decir, la sábana de llamadas totalmente detallada y con la posibilidad de levantarla, ¿no es cierto?, desde base de datos o de archivos de texto plano, transferencia de llamadas, llamadas en espera, integración con base de datos, función de do not disturb o no molestar, respuesta de voz interactiva, la posibilidad de hacer IBRs infinitamente configurables, IBRs que interactúen con base de datos, con lenguajes de programación. Manejar un contexto de call center también, porque trae muchísimas aplicaciones y funcionalidades para manejo de call center. Music on hold o música en espera, call pickup group, encaminamiento en función del ID del llamante. Bueno, en realidad, si me pongo a describir las funcionalidades que tiene, vamos a estar una hora, que es lo que tiene que durar el seminario, hablando de las funcionalidades de Asterisk. Algunas extras que sí están bueno recalcarlos es la posibilidad de integrar con aplicaciones de text-to-speech, ¿sí? A partir de un texto que Asterisk reproduzca un speak. Buzones de voz, ¿sí? Voicemail, como tenemos en el celular, para cada interno, y además que el mensaje de voz en sí se pueda atachar, como adjunto de un mail, y dispararse por medio del agente SMTP de Linux a una casilla de correo. Entonces, de pronto ya tenemos, nos dejan un mensaje en nuestra casilla de voz y la podemos chequear desde el correo electrónico, inclusive hasta escuchar el audio. Posibilidades de generar autollamadas, ideal para dialers, para discadores, ¿sí? Para el entorno de los call centers o para hacer telemarketing, ¿sí? Integración con Google Talk, entre Google Talk y Asterisk, el Asterisk con los fax, de manera ya de trabajar los fax en formato PDF, es decir, recibir los fax por la línea telefónica y en vez de mandarlo a una máquina de fax, directamente sacarlo a PDF y mandarlo quizás a una casilla de correo, electrónico también a los faxes. Bueno, ya en las últimas versiones soporta el protocolo T38, ¿sí? Lo soporta de manera completa, que bueno, es el protocolo que permite el fax sobre una red VoIP. Y en todo lo que es monitoreo de Asterisk, al ser software libre, obviamente hay plugins para aplicaciones como Nagios,
también de software libre, para poder monitorear toda la actividad de Asterisk a nivel de SNMP. Sí, ahora bien, vamos al grano. Si tenemos todo esto, ¿dónde estaría, dónde lo usaríamos? ¿Sí? Bueno, puede ser como una PBX tradicional, una empresa muy ortodoxa a lo mejor, que no quiera cambiar su plantel exterior directamente, con sus líneas analógicas, con sus internos analógicos, pondríamos Asterisk para dotar de nuevas funcionalidades. Funcionalidades VoIP, ¿sí? Aquí adentro, como grabación, como escuchas en tiempo real, todo lo que hemos dicho, pero todos los dispositivos satélites manteniéndolos de analógicos. El extremo opuesto, tenemos una nueva oficina o una nueva organización, o alguien que quiera hacer todo de cero nuevo, y obviamente, y más nativamente, se va a manejar en un entorno de VoIP puro. Teléfonos VoIP puro, proveedores de telefonía IP directamente. Lo más común, un entorno híbrido, donde tenemos teléfonos analógicos, teléfonos IP, proveedores analógicos, proveedores de telefonía IP. ¿Sí? Una gateway pura de telefonía, supongamos que tenemos la organización con su central analógica, están totalmente convencidos de que les sirve, les anda, es estable, pero de pronto quieren contratar proveedores VoIP, ¿sí? No van a poder conectar proveedores VoIP directamente a la central, pero sí podemos poner un Asterisk y que hable VoIP por un lado y por el otro lado con la central convencional. Y obviamente las aplicaciones de call center, como hemos dicho, podemos configurar un Asterisk para que sea exclusivamente una plataforma para call center, ¿sí? Bien, seguramente si han buscado o han oído hablar de Asterisk, también escucharon hablar de las distribuciones basadas en Asterisk. ¿Sí? Aquí empiezan todos los X, Trixbox, Elastix, Asterisk Now, Asterisk Linux. Bueno, las distribuciones basadas en Asterisk lo que hacen generalmente es reunir, bueno, tienen algunos desarrollos propios y además reunir software libre, y hacer que bajo un frame se administre esas aplicaciones, que generalmente el core es Asterisk, pero contemplan soluciones de CRM, soluciones de mensajería instantánea, de las aplicaciones que quizás les mostré, arman una especie de distribución enlatado con todo eso y instalables a partir de un CD, ¿sí? De las más populares y las más reconocidas, obviamente, es Elastix, ¿sí? Es una distribución ecuatoriana. Totalmente libre, ¿sí? Tiene la única versión que hay es bajo licencia GPL, bueno, es la que particularmente me gusta por eso, ¿sí? Algunas distribuciones de este tipo son orientadas a hacer una solución de comunicaciones unificadas como Elastix, donde es una PBX en sí, si usa la parte de Asterisk para hacer una PBX. Otras distribuciones como VCDial también usan Asterisk por abajo, pero está más enfocada a hacer una suite para call y contact center, optimizada, usado el Asterisk para satisfacer necesidades para call center, ¿sí? Con discadores, discador predictivo, campañas en blending, de entradas, de saliente, manejo de agente, digamos, sacan el jugo de Asterisk desde ese punto de vista. Asterisk Now, PBX en Flash, Trixbox, también son distribuciones basadas en Asterisk, apuntadas a satisfacer la necesidad del PBX. Asterisk Linux es una distribución de Asterisk Linux optimizada para correr en hardware de pocos recursos, como sistemas embebidos, ¿sí? Por ese estilo. Bueno, la idea es que están buenas, realmente. Existen los puristas de Asterisk que prefieren manejar todo desde la línea de comando, configurar los archivos de texto directamente a mano. Está la gente que apoya este tipo de distribuciones. Yo particularmente
las uso. También uso Astrid puro, obviamente. A continuación, vamos a hacer algunos print screen de lo que es Elastics. Aquí podemos ver el framework, donde tenemos, bueno, eso, ¿no? Un dashboard con la actividad de la central, los servicios que están corriendo, el Asterisk, el servicio de fax, de mail, cantidad de llamadas simultáneas, cómo está el disco, cómo está el equipo de proceso, de memoria. Aquí una intuitiva interfaz gráfica de dónde configurar directamente una placa sin tener que ensuciarse las manos a bajo nivel. Está muy bueno. Es bonito, es rápido de aprender. De un día para el otro, de pronto montamos una central telefónica, pero consejo, hay que saber Asterisk puro y duro, ¿sí? A bajo nivel. Por eso, esta hermosa consola, ¿sí? Que en realidad, bueno, no le debemos temer, ¿sí? Es el comando. Con respecto a la seguridad, generalmente hay muchos cuestionamientos. En realidad la plataforma es muy segura, Linux saben que es seguro, depende de quién la configure. Hay muchas, últimamente muchos frames y herramientas para hacer penetración, para hacer escaneo de puertos y bueno, ataques a la VoIP. Todo depende de qué capacitados estemos para realizar una buena segurización de nuestro servidor Linux, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de red, desde el punto de vista del sistema operativo, desde el punto de vista Asterisk, desde el punto de vista de, bueno, de los protocolos, del plan de discado, que bueno, son temas que también quisimos hacer mucho hincapié y de hecho dedicamos un módulo completo en el curso Asterisk VoIP Expert, que bueno, como les dije, vamos a estar comenzando el 9 de octubre. Con respecto a la convergencia y la integración entre el sistema telefónico y la información, el abanico de posibilidades que tenemos es increíble, desde a través de las interfaces de Asterisk que nos permiten, a partir de una llamada, ejecutar scripts en cualquier lenguaje de programación, pasarle argumentos a esos scripts, argumentos de la llamada, del script, que de pronto el script pueda consultar una base de datos, devolverle argumentos a la llamada y que en la llamada se le reproduzca, no sé, el saldo que le queda o si la transacción fue efectuada. Tenemos interfaces, otro tipo de interfaz, donde permite que aplicaciones externas se comuniquen por TCP/IP y hagan, tiren eventos al Asterisk. Imagínense de pronto para domótica, ¿sí? A partir de un evento y un relé, un comando por TCP/IP Asterisk, que Asterisk haga algo, haga una llamada, ¿sí? En sí, bueno, las posibilidades en el mundo del computer, telephone integration de la mano de Asterisk y Linux son infinitas. Finalmente quisiera, bueno, dar por finalizada esta parte teórica del seminario. Agradecerles bueno, por escucharme prácticamente creo que más de una hora e invitarlos a la segunda parte, que bueno, es un poco hacer un ping pong de preguntas y tratar de evacuar las dudas. Bueno, entonces vamos a habilitar ahora el chat, ¿sí? El chat para entrar en esta segunda parte del seminario. Para eso tienen que apretar F5, ¿sí? Así debajo de este streaming aparece la ventana de chat. Les agradezco mucho la participación y bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda sección.